Oigan esta vaina ahora. Dos delincuentes a mano armada asaltaron el martes a Fernando Cuello, dirigente de los derechos humanos, frente al Monumento del Son en la comunidad de Sabana Perdida, en Santo Domingo Este, en una llamada telefónica a AN7 realizada a Diógenes Osuna, miembro del Comité de los Derechos Humanos de San Luis. Manifestó que su compañero Cuello fue despojado de una cadena valorada en 500 mil pesos y un guillo de valor de 125 mil pesos. ¡Oh! ¿Y ahora quién podrá defendernos? Y ahí está, los derechos humanos que siempre están defendiendo a los malhechores, a los delincuentes, que no, que ellos tienen su derecho, que no se puede darle golpe cuando uno agarra un ladrón. Vamos a ver si van a defender a esto. Osuna, durante su intervención, solicitó que las autoridades policiales se metan en este caso para que los desaprensivos que andan fuertemente armados, a ver si se controlan. Manifestó que Cuello es un pequeño empresario y que los desconocidos lo amenazaron con quitarle la vida. Y por eso es que uno no puede estar defendiendo delincuentes, porque el delincuente no sirve, el delincuente es basura, el delincuente no le importa si usted lo defendió ayer. Es malagradecido como el gato que usted le echa la comida y baja la cabeza ahí para no ver quién fue que se le echó. No defiendan delincuentes, coño. No es que los derechos humanos, como dice el doctor Fadul, son los humanos que tienen que estar derechos, coño. ¿Qué es lo que es, mi gente? De bien adentro, para que te enteres de la noticia más rápido que Flash, para que la noticia te llegue primero que todo el mundo y para que formes parte de la familia de bien adentro, tópale el botoncito rojo este que tú estás viendo ahí, ¡pa! Después dale a la campanita, ¡clic! Y ya. Bien adentro, donde se habla la verdad, coñazo. Luis Martínez. A esa morena yo le doy a comprender, a esa morena yo le doy a comprender, que soy el hombre, soy el que mando, que soy el hombre, soy el que mando. Esa morena no me la quita nadie.